Hola, hola amigos de YouTube, ¿qué tal están? Aquí les habla otro día más, JossPB, con un nuevo video. Esperen, yo le cambio la cámara, pues no sé, le estaba instalando un montón de parches y pendejadas. Yo creo que le cambió la cámara y le cambió las cosas por defecto que tenía. Pero bueno, astro al video, llegamos al capítulo número 3 del Ser una Leyenda en PES 2016. En el día de hoy nos enfrentaremos nada más y nada menos que a River. Atención que ganamos la primera pelota ahí y bueno, la perdemos rápidamente. Estamos con Gimnasia y Esgrima de La Plata. Vamos a jugar, como digo, contra River. Estamos visitando el Monumental de Escorpiao, un estadio pues nuevo que el PES introduce para River. Es que si ustedes no saben, River cambió de estadio en la vida real y pues aquí lo tenemos, al Escorpiao de... El Monumental de Escorpiao es el nuevo nombre. Ustedes lo pueden buscar en Google y allá lo ven. A ver, señores, la tiene River, la primera jugada ofensiva del equipo millonario. La recuperamos. ¿Dónde estoy yo, hombre? Yo estoy por allá haciéndome la pelota, pero, hombre, cuidado, por favor. No nos podemos perder tanto del partido. Les debo agradecer de verdad un montón porque hasta ahora los dos primeros capítulos de la serie han tenido un apoyo espectacular. Y me estoy perdiendo un poco con esta cámara, pero bueno. Y bueno, de verdad muchas gracias por ese apoyo que ha tenido a la serie hasta ahora. Ojalá sigamos así, obviamente. El capítulo anterior lo hicimos muy bien, hicimos doblete en nuestro segundo partido. Vamos a ver en este qué tal podemos hacer el partido contra River. River es uno de los duros, entonces será un partido complicado. Pero bueno, vamos a ver, hasta ahora no he tocado pelota. Ahora sí, tocamos nuestra primera pelota y la jugamos rápido. Es que jugar en esta parte de la cancha se hace a veces más complejo, en la parte de abajo, porque no ves tanto a tu jugador con esta cámara. A ver, caben aquí para Rojas. Rojas recupera bien nuestro compañero, pero bueno, otra vez fail, por favor, muchachos. ¿Qué pasa ahí? Hay que recuperar esas bolillas. Cuidado con el centro. ¡Ahí! ¡Uy, defensa! ¡Cuidado, papá! La hiciste mal ahí. Fue un buen centro del hombre de River. Defensa que falló, porque ahí tenía que despejar la pelota. No lo logra hacer. Lo anticipa el delantero de River. Por fortuna, no pasa mayores. Venga. Vamos, muy abierto River ahí. Ahora no nos llegan demasiados balones, pero señores, ataca Gimnasia. Puedes jugarla al medio. Ese era el pase. Yo me desmarco. Atención, buena pelota. No la logro coger bien, pero otra vez me vuelve a quedar. ¡Ey! ¡Ey, árbitro, falta! ¡Por favor! ¡Claro! Y bien, va a venir un centro para River. Para Gimnasia, digo. ¡Viene el centro, Max! ¡Que cabecea! La pude haber recentrado porque estaba sin ángulo. Le logramos ganar la jugada a los otros. Pero yo creo que el cabezazo, bueno, yo no sé ni cómo, yo creo que cabeció con la oreja porque ni vi que lo haya tocado. Pero bueno, buen intento ahí de Max, desafortunadamente no lo pudimos conectar bien. El cabezazo, como digo, no es de mis fuertes, ni en la vida real. En la vida real, yo soy alto en la vida real, pero nunca cabeceo. No sé, nunca me ha ido bien cabeceando. Cabenagui. Ojo, el balón filtrado de Cabenagui. Ah, pase para nada más y nada menos. ¿Quién tenemos allá? Este es el Don Gio Simeone, el gran Gio Simeone, el histórico. A ver qué podemos hacer, la sigue manejando nuestro equipo. Oh, con esa jugada, atención, buena atención, pégale muchacho, el remate va muy cruzado. El número 13 que decide retrasar la jugada, la recupera Gimnasia, vamos muchacho, la recuperamos. Sale, yo te la pido, bueno me la diste, ¿por qué me la das larga, hombre? ¿Por qué me la das larga? A veces por eso no me gusta, ojo, bien arquero. Por eso no me gusta a veces pedir la pelota. Muchos vi en algunos en los comentarios. Hombre, Seba, ¿se pide la pelota con este? Sí, sé que se puede pedir la pelota con ese, pero a veces no me gusta por eso, porque los jugadores siempre la pasan mal. La pasan como no quieres. Entonces, no sé, al final terminamos perdiendo la pelota, como vimos ahí. Y termina siendo una jugada complicada para nosotros, pero ojo con esta contra. Ojo con esta contra, atención, métela ahí al medio, métela ahí al medio. Venga, hombre, juégala, juégala aquí. Eso es, eso es, eso es, la aguantamos. No, carajo. ¿Cómo fallaste eso? A ver, la tiene Gio Simeone. Tiene que retrasar Gio. Ojo, gran pase de primera para Martínez. La defensa que no marca el remate, va por fuera. Otro de mercado, la juega corta. Buena recuperación ahí de nuestros muchachos. Pásala, 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 hombre. Eso es, ahí te voy a meter un pelotazo. Buscamos un pelotazo, bueno, no era para él, pero le llega, que es lo importante. Y puede venir un remate, Barovero, que la tapa, rebote. Y otra vez, yo me meto de delantero. Yo me meto de lo que quieran, pero ataquemos, hombre. Vamos, buena pelota, buena. No, mira eso, venga. Finaliza el partido 0-0. No sé, esperábamos más de ese partido, obviamente. Pero
terminó siendo un partido duro. Igual yo creo que River es muy superior a nosotros. De todas formas, logramos aguantar en defensa, logramos hacer lo que hacer lo posible porque no nos marcaran. Y a la hora de crear jugadas al final estuvimos muy imprecisos. Pero bien, quedan buenas sensaciones de este partido porque River es un equipo de los duros aquí y aún así no nos ganó. Vamos a ver, 5 puntos, está bien. Bien, señores, aquí llegamos a otro partido bueno, esta vez en el Konami Stadium. Mira, desde que llegamos a Gimnasia, Gimnasia llena todos los estadios en todos los partidos. Es brutal, esta animación me gusta ahí, el equipo, bueno, este plano está espectacular. El equipo animándose, el equipo, no sé, fortaleciéndose mentalmente para este partido. En donde nos enfrentaremos a Racing de Diego Milito, uno de los últimos campeones de este torneo argentino, si no estoy mal, creo que fue el último. Y bueno, señores, el partido ya está en marcha, la tiene Gimnasia. Vamos a ver si podemos hacer un mejor partido del que hicimos contra River y concretar goles. A ver, recuperó Racing, la pelota para Pau, Pared con Camacho. Nuevamente Bobo, otra vez Camacho, gran jugada entre este parque, mejor dicho, mira cómo tocan, pero al final, atento a nuestra defensa, le queda el rebote y se le lleva de caño, por favor. Venga, gol de Racing, gol de Diego Milito, un gol de los fails pero grandes. Fail impresionante, yo creo que más que todo de nuestro portero, pero también la defensa ahí, les dieron una zamba estos dos, Bobo y Camacho. El pase al final había que sacarlo, pero mira eso. Mira eso, severo fail y Milito le pega desde un ángulo y un remate ahí de princesa y se le pasa entre las piernas al portero. Ay, Dios mío, por favor. Venga, y empezó a llover, señores, no estaba lloviendo, clima dinámico. Empezó a llover y con ganas. ¿Qué aguacero? Venga, no hay que retrasar tanto, hay que buscar arriba, hombre. Bueno, toquen, háganle. Cuidado con Bow, señores. Bien ahí la defensa. Queda otro rebote y hay que salir. Hay que salir. Balón para Max. Te vi. Gran pase de Max. Vamos, muchacho. ¿Por qué la retrasas? Vamos, hombre. Por favor. Pero la defensa. Vamos, Gimnasia. Vamos. Hemos marcado en 2 partidos. La jugamos. Pivoteamos. Atención, papito. Era un pase fácil. La tiene Max. Atención, el pase de Max para el delantero. Pivotelo, mijo. El remate desde ahí. Bien. Probamos y eso está bien. Un solo minuto de adición, señores. Y a ver ese pelotazo. Vamos, la ganamos. Delantero, por favor. ¡Ey, árbitro! ¡Falta! Por favor, pita algo. Venga, gran partido, ¿eh? Gran partido. Mira esta belleza. Parece que sufres una lesión. ¿Te perderás? No me jodas. Estaré recuperado para marzo y estamos en qué. Estamos, bueno, estaré recuperado para marzo y estamos en marzo. Me lesioné, no me jodas. Yo creo que, no sé, de pronto la lluvia o el partido anterior, creo que me dio una enfermedad crónica de ver a mi equipo jugar tan mal como lo hicimos en el partido anterior. Pero bueno, hombre, no pasa nada. Vamos a jugar aquí un partido contra Godoy Cruz. Es un partido por la Copa Argentina. Vamos a ver qué tal le va a mi equipo. Perdemos. Venga, Gimnasia está en las drogas ahora. Estamos en las puras drogas. Ok, subimos de media a 70 ahora. Nos subieron varias características y ahora estamos en 70. Está bastante bien. Venga, por favor, déjame jugar este partido. Deslesióname. Hazme un milagro porque si no vamos a estar afuera. Hoy no eres partido. Nah, hombre, qué oficio. Venga, ganémoslo por lo menos. A ver si lo podemos ganar. 2-1. Bien. 2-1 logramos 2-0 y pasamos o no. 2-0 ganamos este partido y en el global 2-1, excelente. Pasamos a la siguiente ronda. Muy bien, muchachos, eso está bien. Vamos a ver hasta cuándo me dejan jugar. Esto sí es novedad, lo de la lesión. Antes en los PES uno nunca se lesionaba. Ahora como que me lesioné y estoy semi muerto. Muy bien, ya estamos recuperados de la lesión. Vamos a empezar en el banquillo este partido. Me gusta esto, estamos ya... es fantástico estar de vuelta, dice. Ahora quiero recuperar el tiempo perdido. Lo bueno es que no le fue mal a mi equipo. Vamos a ver el calendario aquí rápidamente. No les fue mal, jugaron este partido contra Olimpo, lo ganamos. Y el partido contra La Luz, y lo ganamos también. Está bastante bien. Creo que esto es bastante realista. Que también te lesiones de vez en cuando. Que de pronto, pues cuando vuelvas de la lesión no entres titular de una. Eso es bastante realista. Entonces, bueno, entraremos en la banca y vamos a ver cómo nos va.
Hay un parche que se llama el Alpha Evolution que me habían dicho que descargara, que licencia el juego bastante bien. Sí, lo descargué, lo instalé, era muy bueno. Lo que pasa es que no sé, tenía un problema a la hora de grabar, que no me dejaba grabar. Entonces, por eso algunos escudos argentinos todavía no están a tope. Estoy esperando que salga otra versión más reciente del parche que tengo actualmente, para que ese parche ya licencie todo lo que falta. Por lo pronto hay que esperarnos. El Alpha Evolution era muy bueno, pero como digo, tenía ese problema con la grabación. Entonces, hombre, no puedo grabar, entonces el parche no me sirve. Bueno, al fin vamos a ver este partido cómo les va. Y cuando me dejen jugar, pues vuelvo. Por lo pronto estaré, no sé, rascándome la panza, mirando el Facebook ahí en la banca. Y no sé, ¿qué más, hombre? ¡Ojo! ¡Venga, muchachos! Vamos, vamos, brazo. Vamos, bien muchacho. Venga muchachos, ya entramos al terreno de juego, ya nos de... ¡Ojo! Venga. El efecto Max. Un segundo en el terreno de juego y mis compañeros marcan el tercer gol del partido. Bueno, Gimnasia está cheto, está a tope. Me preocupa que está a tope, pero sin mí. O sea, no me han necesitado esos partidos. Bueno, está bien, apenas llegamos al equipo, es lógico. Pero, bueno, a veces me gustaría que el equipo funcionase mejor conmigo. Aunque fue en el capítulo anterior cuando funcionamos así excelentemente juntos. Ahora en este, bueno, hemos jugado varios partidos algo más regulares. Y podemos ver que nos meten, pero ojo, nos meten... estamos de interiores derechos. Bueno, hombre, tampoco lo hacemos mal. Ahí tenemos 71 de media, tampoco está mal. Desde que me pongan a jugar en las bandas está excelente, y desde que no me pongan a jugar de lateral estoy feliz con eso. Venga, la recuperamos, jugamos de primera, volvemos después de la lesión, a ver cómo lo podemos hacer, cómo desempeñamos este partido. Interiores derechos hay que bajar más. Venga, la recuperamos bien. Vamos, ay, bien, bien, seguimos con esa pelota. A ver qué podemos hacer, la tenemos que jugar cortica con nuestro delantero. Nos mete en el pase, atención, gran pelota, nos queda larga. Es que estoy súper marcado por acá. A ver, balón para el delantero, ojo con esta, gran jugada, árbitro, falta. Falta, déjamela cobrar, que yo le pego bien. A ver, tarjeta amarilla para Saldivia. Vamos a ver quién le pega esta falta, que es un tiro libre buenísimo. Y no le pego yo, hombre. ¿Qué me van a dejar cobrar esta falta? Viene el remate, golazo. Golazo de nuestro compañero. Espectacular definición de Fernández, que marca su doblete, el número 8. Yo quiero ver la repetición de ese tiro libre. Ahí podemos ver con la lluvia a tope, la acomoda el arquero que la termina metiendo. Si hubiera puesto más fuerza a esa mano, pues posiblemente no se complicaba tanto. Y podemos ver que estamos en el top 4. Unión es el líder, Boca Juniors le sigue, Banfield y después Gimnasia. Lo han hecho muy bien, hemos ganado 3 partidos seguidos. Vamos a ver si me dejan ser titular en el próximo y así podemos, no sé, aprovecharlo más. Porque es que me dejaron jugar 10 minutos, 10 minutos no puedo hacer nada. Hoy sale de inicio, excelente. Vamos muchachos, ánimo. Ok, como que en mi ida Gimnasia ha cambiado un poquillo. Aquí nos ponen de extremos derechos en este partido donde no nos desempeñamos tan bien. Sinceramente, 62 de media de extremos derechos, no es nuestra posición de confort. Pero bueno, vamos a ver qué tal le podemos hacer. Atención, la jugamos corta. Oh, con esta gran pared, vamos, el remate no queda. Falta, pita el árbitro. No, penal. Penal, pita el árbitro, ¿qué vas a pitar? Oh, que no la vi bien. Preciso quité la mirada y me puse a mirar para otra parte. Ya estaba alegando y alegando con la pared. A ver el árbitro que pita. Ahora tiro libre por acá. Fue falta este muchacho. Falta brutal. Brutal esa falta de Sánchez. Dio ley de ventaja y como la ganó el portero, pues ahora tiro libre. Yo creo que tenemos buen cobrador. Viene la jugada preparada. El rebate. Golazo. Gol.
gol de Gimnasia, primer gol del partido. Lich, los tiros libres al parecer están chetos. Gran remate de Lich, que nos pone a ganar el partido rápidamente frente a Atlético Rafaela. Lo celebra Max y sus compañeros con la hinchada. Buen remate ahí, el amague del 8 y la cobrada de Lich. Gran remate. A ver, señores, va un pelotazo, lo vamos a recuperar ahí, no señor. Ojo, buen taco, buena pared, atención, se viene Atlético Rafaela, pero excelente el defensa con la cobertura. Hoy la tiene Max. Vamos a abrir abajo a la banda, pase para nuestro lateral derecho. A ver, intentamos un poco de apoyo. Mira, papá, te apoyo, excelente. Balón para Max. Max que la juega con su compañero, viene la pared, atención, la queda Max, viene el rebate, ¡Max, vamos! Golazo de Max, vámonos a ir un poquito más para acá, a celebrar con el público, a celebrar con el banderín. Sí, señor, celebra Max, se mira su escudo, no, hombre, el escudo está al otro lado, yo no sé por qué les da por coger el otro lado, la marca y no el escudo. Venga, gol muy fail, Gimnasia está cheto, solo lo puedo dejar con eso. Y la defensa defiende un poco regular. Ahí nos quedó la jugada, el remate. Golazo de Max para poner nuestro tercer gol como profesionales. Y poner a ganar a Gimnasia 2-0 en solo 10. Cuidado con ese pelotazo, defensa. La perdimos ahí, el remate va cruzado por parte de Atlético Rafaela. Intentaron descontar, pero bien. Vamos, toquemos, toquemos, muchachos, toquemos. A ver, ¿la juegan con nosotros? No, señor. Maneja Gimnasia. Perdemos la pelota, no, señor. La volvemos a recuperar. Vamos por ahí, vamos por ahí. Mírame que estoy acá. A ver, la tiene Max. Vamos a ver qué hace Max. Intenta Max. Se va Max dos veces del mismo. Podemos meter un centro. Va la pelota al medio. Gran centro, el cabezazo. Y la termina ganando el portero. Buena jugada de Max en la banda. Oh. Vamos, taconazo de Max, jugando de primera, muchachos, jugando de primera. A ver si nos meten un pase filtrado, viene un balón sote, gran pase, señores, el tercer gol del partido, ahí está. Se la puso en los pies, espectacular el pase, ahí vi a Pirlo metiendo un pase espectacular para Mesa, que mete el tercer gol del partido. Y Gimnasia al momento ha anotado 7 goles en 2 partidos. Gimnasia está cheto, es lo que debo decir. Aunque la teoría es esta, estamos jugando contra equipos que creo que no son tan buenos. No sé si, bueno, creo que Arsenal no es muy bueno, Atlético Rafaela no debe ser tampoco muy bueno. Entonces, yo creo que a Gimnasia se le facilita bastante, ya me cambiaron de banda otra vez. Se le facilita bastante a Gimnasia estos tipos de partidos. Pero cuando jugamos contra los equipos grandes, los equipos, cuidado muchachos, vea. Descuento, esto es una fiesta de goles, así de sencillo. Cuando jugamos contra los equipos más grandes, de pronto sí, los partidos son más duros. Pasó con River, pasó con Racing, perdimos con Racing. Entonces, bueno, me gusta que ya el equipo funciona con nosotros dentro. A ver, Jimmy la juega con Castellano. Castellano con un pelotazo buscando a Arcini, viene el centro. Ojo, ojo, arquero, ojo. Vamos a ganarla ahí, bien, recupera Max. Vamos a tocar, muchachos. Venga, buena pared, jugadas de primera. Qué bien, toca Gimnasia, por favor. Va el balón para Max. Atención que la defensa no presiona, seguimos con ella. El remate de Max se va por fuera. Venga, gran jugada, espectacular la de Gimnasia. Jugada de toques de primera. Muy buenos pases, la verdad. Vimos ahí al Barça, al Bayern Múnich jugando en Argentina. Bien el control de Max. Nos vamos de uno el defensa que al final no la puede quitar. Bueno, gran jugada, al final el remate se termina yendo muy cruzado. Pero quedan muy buenas sensaciones de estos partidos que estamos teniendo. Yo creo que Gimnasia, jugando contra este tipo de equipos no tan poderosos, da una gran imagen. 86 minutos, va a haber un tiro de esquina para Atlético Rafaela, viene el centro, cuidado que queda ahí el rebote, excelente la defensa. A ver, salimos ahí, bien. Saque de banda, ¿qué hacen para Max? Vamos a ver, Max que se va de uno, la habilidad de Max para avanzar, irse con esa pelota y jugar corto. Muy bien por Max, señores, se va a acabar el partido, nos queda otra pelota. ¡Ey! Árbitro, por favor, pero es que a los calidosos le meten patadas con ganas. ¡Venga, y llora! Árbitro, discúlpame ahí. Venga, no me pone amarilla. Así me gustan los árbitros, que te dejen meter amor y que amarilla no te pongan. Y ahí está el señor teléfono sonando de fondo.
Gimnasia 3, Atlético de Rafaela 1. Gran victoria la que tuvimos acá. Fue un partido muy bueno. Me sentí otra vez parte del equipo después de la lesión. Fue un partido que lo jugamos mejor. Terminamos incluso siendo las figuras del encuentro. 7.0 para nosotros. A ver qué tanto hicimos en este partido. Hicimos 16 pases, que está bastante bien. Y un gol. Velocidad media de 15 kilómetros. Bueno, interesante, interesante el resultado. 3-1 fue, bueno, espectacular para continuar con nuestra racha de victorias. Y la tabla se ubica con Gimnasia, 17 puntos para nosotros, 13 goles a favor y 4 goles en contra. Creo que nos salió bien, tal vez, habernos apartado un poquito de la plantilla, porque lo hicieron muy bien. La verdad es que los dos partidos que habíamos hecho al principio del video fueron muy malos. Y pues cuando nos fuimos ya la plantilla se recuperó. Ahora nosotros volvemos. Y señores, yo lo dejo aquí. Yo lo dejo aquí, no hay nada más que decir. Ya se lo vieron. Boca Juniors frente a Gimnasia. Va a ser un partido entre los líderes. Estamos de visitantes, así que va a ser un partido más complicado. Vamos a ver rápidamente el calendario, a ver qué tenemos. No, calendario. Calendario, por favor. Gracias, calendario. Vamos a jugar contra Boca, después contra Colón, Defensa y Justicia, Colón otra vez. Estos son partidos por Copa. ¿Y qué más por acá? Nada más de raro. Nada más de raro tenemos. Esta liga es muy larga porque hay muchos equipos, entonces me imagino que será bastante, bastante larga. Pero igual, vamos a jugarlos todos y vamos a tratar de llegar lo más lejos posible con Gimnasia. Yo espero les haya gustado, espero se hayan divertido. Trataremos de sacar a Gimnasia campeón de algo, para que gane algo en toda su historia, que no ha podido conseguir un título. Pues con Max y el resto de jugadores a la cabeza podemos lograrlo. Un gran saludo a todos. Adiós.